Bien, muchísimas gracias a los organizadores de este evento. Gracias por considerarnos. Reciban cada uno de ustedes un saludo caluroso de la provincia de Chanchamayo, tierra del café y de mucha fruta, que nos pueden visitar en los feriados nacionales. Bien, nosotros somos de la empresa de Chanchamayo Highland Coffee, y muchos pensarán pues que Chanchamayo Highland Coffee es una empresa con capitalistas del exterior, y no es así, simplemente que mucha gente nos visitaba a la empresa, y como siempre ellos creían que lo importado es lo mejor, porque si es un zapato o algo de vestir, es importado es lo mejor y el nacional no, entonces como ellos piensan así, entonces pusimos nosotros Chanchamayo Highland Coffee, que es el loguito, que está el grano encerrado, y lanzamos un café. Y la gente decía, un producto importado. Y no era que era un producto importado, sino era el mismo producto que producimos ahí en Chanchamayo, nosotros como productores cafetaleros. Y pues nos posicionamos no solamente allá en nuestra ciudad, sino también en Europa. Ingresando ya a Europa como una empresa cafetalera, porque nosotros agrupamos a 16 asociaciones de productores, donde integran 1.740 agricultores, todos debidamente organizados y certificados de manera orgánica. Tenemos la certificación orgánica emitida por la BCCO de Alemania y tenemos la certificación de comercio justo. Muchos en nuestro país pues dicen, orgánico, ¿qué es orgánico? Qué raro. Comercio justo, ¿qué es comercio justo? Orgánico pues es un producto que en la agricultura no utilizamos nada de insumos químicos, nada de abonos químicos, nada de insecticidas, fungicidas que son dañinos para la salud. Mucha gente hoy en día está enferma a consecuencia que están consumiendo mucha fruta con mucho químico. Igualmente en la industrialización no utilizamos nada de colorantes, saborizantes, estabilizantes que son dañinos para la salud. Entonces, nuestros clientes ya no solamente nos pedía café, nos pidió mermelada, después nos pidió jugo, nos invitaron a las ferias internacionales y miramos que en Europa había un alto consumo de frutas deshidratadas. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro país tenemos mucha suerte de consumir fruta fresca porque tenemos a disposición, está cerca la selva. Pero en Europa, ¿se puede conseguir fruta fresca? Sí, pero es carísimo. Entonces pues es caro y encima es de mala calidad, porque para que llegue maduro hasta el otro continente hay que mandarle una fruta verde en contenedores refrigerados. Entonces lo que hemos hecho es eliminar la cáscara, las fibras, las pepas y comenzamos a deshidratar. Es ahí donde nosotros presentamos nuestro proyecto al Fondo de Ciencia y Tecnología, al FinCI, para quien de manera muy especial hago mi agradecimiento en nombre de todos los agricultores de Selva Central. Entonces presentamos este proyecto y empezamos pues a producir, bueno, estoy trabajando sin... Como estamos un poquito cansados, esto es la deshidratadora solar. Son 5 variedades de frutas tropicales, era tropicales, ahora te sirve para los productos andinos de la sierra. Incluso estamos ahora no solamente deshidratando lo que es las frutas, ahora el jengibre. El jengibre lo utilizamos con coberturas de chocolate y se vende muy bien en Europa. Imagínense cuando la temperatura cae a menos 5, menos 10, menos 15 grados, necesitamos muchas calorías. Y es ahí donde deshidratamos el jengibre. Estamos lanzando un producto novedoso para Estados Unidos, para la Feria Internacional del SCA. Para los cafés especiales, estamos lanzando el café Misha, que es el café que se lo atraganta, ya sea el animal, el samaño o el machetero. Se atraganta, los cerezos ingresa al estómago, al no poderlo digerir, porque el estómago tiene unos ácidos especiales, al no poderlo digerir, lo bota y se saca dentro del excremento, ese café se lava, se seca en esta deshidratadora de manera muy especial porque todo es una deshidratadora con bandejas de acero inoxidable, se pila, se tuesta, se muele y es el café más fino del mundo. Es el café más caro del mundo.
Para que tengan una idea, un kilo de café cuesta más de $900. Un kilo de café. Y nosotros tenemos el café de estricta altura, tenemos los animales y tenemos las condiciones. Y entonces, pues, la deshidratadora solar que hemos presentado el proyecto, que solo era para las frutas osmodeshidratadas y deshidratadas, ahora nos va a servir para lo que es el café y para los productos andinos de la sierra. Es así, señores, que presentamos este proyecto. Y el día de hoy yo les hice la degustación. Abajo en el primer piso han podido degustar los plátanos, han podido degustar el mango, la papayita silvestre. Mira, los agricultores, esa papayita silvestre que está con hojitas, eso ellos no lo utilizaban, lo dejaban ahí que se caiga y que se echa a perder. Y un día hicimos mermelada, no nos gustó. El ingeniero vino, pues, de la Molina, le dijo a Américo Guevara, hicimos una prueba en frutas osmodeshidratadas. ¿Qué quiere decir? Ingresamos el dulce al núcleo de la fruta y lo sacamos el agua. Y lo mandamos una muestra a Francia y nuestro cliente de Saldac nos dice, oye, ese es algo exótico. Mándame muestras en mayores volúmenes. Le mandamos 200 kilos. Y hoy en día esto se manda por toneladas, señores. Por toneladas. Su fruta, esa fruta no la ataca ninguna, ni plagas ni enfermedades. Es una fruta silvestre. Hoy en día esa fruta se está vendiendo fuertemente. Y no solamente en Francia. Hace 10 días que acabo de llegar de Alemania, en la feria internacional más importante de productos orgánicos a nivel mundial, donde asisten más de 5.000 expositores en la BioFac, que se realiza cada año en Nuremberg, en Alemania, ahí presentamos todos estos productos, y es la novedad. Y ahí me dio mucha pena muchos vendedores de frutas deshidratadas, porque ellos deshidratan con gas, deshidratan con energía eléctrica, y con este problema del recalentamiento global, la gente no quiere comprar frutas que atentan contra nuestro medio ambiente. La gente quiere consumir productos amigables con el medio ambiente, amigables con la salud, y frutas que se utilicen, pues, energías limpias y renovables. Y nosotros presentamos en vivo y en directo, hoy día me hubiera gustado presentar, pues, en vivo y en directo todo eso, pero en la selva ya es noche, no lo van a ver bien. Entonces nosotros tenemos cámaras dentro de esta deshidratadora. Hice una presentación, puse la música del Cóndor Pasa y puse la degustación y empezamos a cerrar negocio. El que vendía a mi costado su fruta deshidratada decía, señor, pero acá yo tengo fruta. No, yo quiero conversar con el señor. Quiero una fruta limpia con nuestro medio ambiente. Y eso es, yo por eso hago de manera muy especial ese agradecimiento al FinCIT por habernos dado esa oportunidad. Y hoy en día ya hemos ganado en un nuevo proyecto. Porque para hacer la osmodeshidratación, ¿qué se necesita? Azúcar orgánica. Y eso es lo que tenemos en una planta, pero una planta totalmente artesanal, y hacemos el azúcar orgánica. Podemos ver en esa parte de allá. Mira, esto es sacos de 25 kilos de azúcar orgánica. Ya hemos ganado el proyecto. Y ahora vamos a también desarrollar una planta con tecnología ya automatizada. Entonces, el producto, el boom del mercado es productos amigables con el medio ambiente. ¿Por qué hay tantas farmacias, señores? Mira, todas las papayas que vienen de Chanchamán, yo les consejo no compren, no consuman. ¿Por qué? Los remojan esa papaya verde en un insumo químico y qué bonito, madura, para Egipto. ¿Y dónde termina ese químico? En nuestro estómago. Y gracias a ello estamos enfermos y las farmacias llenamos el bolsillo. Por eso es que el mercado externo está buscando productos orgánicos, productos amigables con el medio ambiente y con nuestra salud. Y eso es lo que estamos vendiendo. Hoy en día exportamos 93 variedades de fruta o de productos
está entre nuestro café, nuestro cacao, incluso estamos en el Brahe, donde está el cultivo ilícito de la coca, ahí hemos cambiado por cultivos de cacao, ajonjolí, maní, y todo eso está entrando a esta deshidratadora solar. Entonces, son 93 variedades que estamos llegando desde la selva central hasta Jauma, la sierra central, para la cual yo les invito. Se viene Semana Santa, se viene un feriado nacional, vengan a conocer Tarma, Tarma que es pues conocido como la perla de los Andes, tierra de lindas flores, bellas mujeres, Chanchamayo, la tierra del café, con aroma, cuerpo, sabor, así es. Cuando ustedes vayan a Chanchamayo, visiten nuestra planta de Chanchamayo Highland Coffee, ahí van a degustar una buena taza de café. Y si quieren ver a las comunidades nativas, Satipo, guardianas de la ecología, en Satipo están todas las comunidades nativas. Y si quieren ver a los austroalemanes, a los gringos, a las gringas, vamos a Usapampa, tierra de ganaderos. Café también tenemos en Guillamite, señores. Por eso les invito una vez más, conozcan lo que es nuestro país, que es un paraíso. La verdad, pues muchos me dicen, oye, ¿por qué no te quedes acá en Alemania? No, hermano, para venir a hacer mi negocio está muy bien, pero para vivir no. Para vivir, el paraíso es mi país. Por eso hemos venido, señores, hemos hecho la degustación el día de hoy para...